seres humanos somos seres culturales por definición y la universidad que es una construcción humana trata de expresar en lo posible esa concepción integral del hombre de tal manera que por eso hemos llegado a afirmar que mmm, la universidad mmm, es prácticamente cultura y viceversa ¿no? eh, en ese sentido el, también hay que asumir que la cultura no es un concepto abstracto sino que tiene una concreción muy precisa de tiempo y lugar. O sea, cada época, cada lugar tiene y desarrolla una idea de cultura y, lógicamente, una expresión determinada de cultura, una experiencia cultural. La universidad es una creación humana, como acabamos de decir, con un sentido universal, en donde trata de aprender toda esa integralidad humana que significa la herencia cultural, la experiencia acumulada y lógicamente la capacidad de imaginación que el ser humano que acompaña siempre al ser humano. En primer lugar, teníamos un concepto espacial de la cultura, es decir, la ciudad universitaria y su ámbito de influencia. El Maracaibo, el Zulia, Venezuela en general. Entonces, tenía que haber una idea. De ese espacio universitario, que nosotros básicamente lo canalizamos en torno a la recuperación ambiental, la parte de ambiente, vegetación, etc., y la, la presencia eh, la de las propuestas artísticas en el ámbito físico de la universidad, y al mismo tiempo tratar de crear una conciencia colectiva, comunitaria, con respecto a esos valores, esos valores estéticos de la universidad. Y por eso nosotros, siendo yo decano de la Facultad de Humanidades, allá en los años 75-78, con el apoyo del artista Lía Bermúdez, eh, hicimos aquel proyecto que todavía está allí, de una obra de esta artista, o sea, como una obra cívica, externa, eh, que, hace, que hace presencia y le da de alguna manera identidad a la Facultad de Humanidades. Después ya en el rectorado nosotros conversamos con el... ...con el maestro Cruz Diez y con el maestro Víctor Valera... ...y concretamos un proyecto con el segundo... ...que es frente a la Escuela de Petróleo... ...actualmente en la antigua, lo que se llama... ...la antigua pista de grano de oro... ...tenemos el monumento al petróleo... ...que es un monumento de Víctor Valera... ...y lamentablemente una cinta cromática... ...que había diseñado el maestro Cruz Diez... ...para lo que hoy es la entrada del Maxul... ...hacia la ciudad universitaria... ...no se pudo concretar... Conjuntamente con estas ideas o estas iniciativas, eh, eh, hubo un intento de ordenamiento espacial. Si ustedes recorren la ciudad universitaria, se darán cuenta que se trataron de establecer unos hitos, eh, unos hitos ambientales, como es el caso del bosque de Cují, eh, al lado de la vía de la pista, y se decreta el Cují como el árbol de la ciudad universitaria, por muchísimas razones. Es un árbol silvestre que crece espontáneamente que está perfectamente aclimatado, no hay problema en cuanto a que hay sequía o, o exceso de agua. Es un árbol muy hermoso, muy hermoso, cuando se ayuda se poda, se va ayudando a que vaya eh, desarrollando su forma, atrae muchos pájaros por el tipo de una semilla que ellos tiene y entonces, bueno, es un concepto de crear una, una armonía entre el ambiente, la propuesta vegetal, la propuesta artística y al mismo tiempo era una manera de humanizar la convivencia comunitaria porque no es lo mismo transitar por un espacio hostil que transitar por un espacio agradable que nos da la bienvenida. ¿no? Entonces era un concepto de cultura empezando por el propio espacio universitario. Y esta, esta idea espacial, vamos a llamarla así, de la, de la ciudad universitaria, nosotros la acompañamos con una serie de iniciativas en el campo de las comunicaciones, en el campo de la edición de libros, eh, en el campo de los grupos musicales, artísticos, etc. Y que culminó, a mi juicio, con el proyecto más importante de esa gestión, como fue la Facultad de Arte. O sea, la Facultad de Arte fue creada por mi gestión. Eh, lógicamente, con el concurso de muchísima gente eh, y en alianza con el Instituto Armando Reverón de Caracas. Eh, de allí, precisamente, nace la invitación al maestro Espinosa para que venga a dirigir el Museo de Arte Contemporáneo. Y el propio Museo de Arte Contemporáneo, que es un proyecto que surge en la gestión de la profesora Imelda Maldonado, bueno, formaba parte de ese concepto integral que debe tener la universidad dentro de un concepto integral que además no puede desarrollar una gestión, sino que tiene que formar parte de una continuidad. Y yo diría que parte de, de la autocrítica que deberíamos hacer en la universidad es que no ha habido continuidad eh, gerencial, vamos a llamarla de alguna manera, en la gestión cultural, sino que se asumen iniciativas, se interrumpen, se olvidan, se regresa a otras iniciativas. Entonces, la idea es que la universidad tenga un plan estratégico, de 10, 20, 30 años, que permita establecer las líneas maestras del desarrollo, que, repito, incluye lo ambiental, incluye lo artístico, incluye el desarrollo de los diversos grupos lo artísticos-musicales, incluye un concepto recreativo, inclusive la cultura. Yo sigo pensando que el gran parque que le debemos a la, a la ciudad de Maracaibo es la ciudad universitaria. Porque allí hay más de 600 hectáreas absolutamente subutilizadas y que por mucho tiempo van a estar allí silvestres. Entonces, yo pienso que pudiera haber una alianza entre el sector público, el sector privado, entre la alcaldía de Maracaibo, la universidad y otras instituciones, en donde nosotros pudiéramos darle a la ciudad ese parque que está necesitando y que complementaría perfectamente a la vereda del lago. De hecho, inclusive la situación uno a orilla del lago y el otro en el corazón de la ciudad, perfectamente creo que es una idea viable y que deberíamos rescatar. Nosotros manejamos esa idea. Nosotros manejamos la idea de acondicionar la ciudad universitaria en términos artísticos, ambientales, eh, para facilitar que se convirtiera en patrimonio de la ciudad eh, y para uso y beneficio recreativo, deportivo de la ciudad. Lo primero primero es establecer un, una visión cultural de la universidad para la universidad, pero igualmente una visión cultural de la universidad para la ciudad y para la región, porque tenemos que combatir el vicio de la endogamia, o sea, de mirar siempre hacia adentro como si la universidad se agotara en sí misma. La universidad no solamente no se agota en sí misma, sino que está obligada a mantener una, un diálogo, una interlocución permanente con la comunidad que la rodea. En este caso, la propia ciudad de Maracaibo, con toda su complejidad y riqueza, pero también con la región. Por ejemplo, un proyecto cultural universitario no puede ignorar la realidad del lago, lo que el lago significa en cualquier sentido. No puede ignorar la existencia de una cultura popular. Que, que se retroalimenta con la universitaria y que necesita eh, encontrarse y dialogar con la cultura universitaria. No puede ignorar las características antropológicas de nuestra región. Por ejemplo, un proyecto cultural que ignore lo indígena o lo africano o, o lo europeo o cualquier otra manifestación sería un proyecto cultural trunco, eh, incompleto. ¿no? Entonces yo diría que lo primero es una visión. En general de lo que es el concepto cultura en su sentido más dinámico más amplio más interactivo en segundo lugar garantizar la gestión universitaria para que le dé continuidad porque uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como sociedad es que cada gobierno estoy hablando de gobierno a cualquier nivel incluido los gobiernos universitarios que siempre se piensa que el mundo empieza con uno o sea cada gestión comienza y pretende comenzar de cero no, no. La, la, las cosas importantes se construyen ladrillo a ladrillo, poco a poco, en la continuidad. Entonces, en segundo lugar, tiene que haber continuidad. Y en tercer lugar, tiene que haber apertura, porque el concepto de cultura no se agota ni en lo antropológico, ni en lo artístico, ni en lo ambiental, ni en lo que piensa cualquier persona, sino que la cultura es un concepto abierto mmm, que se multiplica cuando entra en diálogo. Con todos los factores dinámicos de un colectivo, de una sociedad. Entonces, yo diría que lo que hay que hacer es un esfuerzo ¿no? eh, de organizar de alguna manera la propuesta cultural. Porque el problema tampoco es la, el, solamente la visión o el concepto, sino es la organización y la gerencia cultural. Porque a veces nosotros creemos que basta una buena idea. No, la buena idea son buenas ideas, pero no existen hasta que no se concreten, hasta que no se lleven a la, a la realidad. Entonces, en el caso de Luz, regresando a la Universidad de Zulia, hay que entender que ya hay cosas hechas, que lo que hay que es continuar y si es posible mejorar. Por ejemplo, nosotros tenemos una tradición importante en términos de mmm, radio y televisión y cine. Bueno, eso no se puede abandonar, eso hay que continuarlo y potenciarlo. Tenemos una tradición importante museística tanto de, de, de obras de arte eh, que están en diversos ambientes como el propio Museo de Arte Contemporáneo. Eso tiene que ensamblarse. Tenemos la Facultad de Arte, eso tiene que ensamblarse con lo anterior. No puede ser que la Facultad de Arte, por ejemplo, no tenga un vínculo orgánico estrecho con el museo. O sea, no puede sí, no puede estar desarticulado. Existe un proyecto editorial que maneja cada facultad. En Luce maneja muchísimas revistas. No puede ser que eso lo maneje cada facultad o cada dependencia, si tomar en cuenta un proyecto editorial compartido y gerenciado con eficiencia y con racionalidad moderna. Después tenemos los muchísimos grupos que han existido y que existen de teatro, de danza, de musical, etc. Bueno, eso no puede ser tampoco grupos aislados entre sí, que no se comunican, no comparten. Entonces yo diría que tenemos que estar claros en la visión, tenemos que estar claros en el concepto, concepto amplio, eh, integrador, eh, dialogante eh, con el entorno y eh, fundamentalmente también con el concepto gerencial administrativo de la cultura, porque a veces nos quejamos de falta de recursos y posiblemente sea verdad, pero muchas veces no es la falta de recursos sino nuestra desorganización o nuestra burocratización, porque hay una tendencia perversa en las universidades es a burocratizar la cultura, es decir entender que la cultura es una estructura burocrática y funcionario no, o sea la, esa, esa estructura tiene que ser una estructura ágil, eh, en permanente motivación y en permanente apoyo y no obstáculo, para que el hecho cultural florezca eh, y se reproduzca. ¿no? Entonces yo diría que es un problema de mentalidad. De mentalidad. Tenemos que aspirar a que eh, la dirigencia universitaria, que donde se toman las decisiones, tiene que tener una sensibilidad hacia lo cultural que no nos pase en la universidad lo que pasa normalmente en los gobiernos eh, nacionales, regionales y municipales. Cuando toca recortar presupuesto, lo primero es cultura, que es lo marginal, después educación, que no es tan importante. Entonces, bueno, nosotros lamentablemente en la universidad deberíamos tener otras prioridades, si sí, la prioridad es investigación y ciencia, la prioridad cultura y producción artística, musical, etc., en su sentido más amplio. Entonces yo diría que la cultura tiene que dejar de ser una dependencia marginal de la universidad y convertirse en un eje fundamental del proyecto universitario. La cultura universitaria tiene que estar abierta a todo, inclusive a lo que no nos gusta a lo experimental, a la vanguardia, a lo tradicional, a lo nuevo, a lo diferente, porque no hay límite. O sea, la cultura es una sola y el ser humano siempre se enriquece eh, en términos culturales. De tal manera que mmm, una política cultural universitaria, una dirección de cultura universitaria, tiene que estar abierto a lo viejo y a lo nuevo, a lo tradicional y a lo moderno, y no establecer ningún tipo de límite ni censura. El día que nosotros establezcamos límites y censura, estamos negando la esencia misma de la cultura, que es algo abierto, hacia adelante, en función de lo que son las características fundamentales del ser humano y que nos convoca permanentemente a ser creativos. Bueno, una universidad museo, una universidad eh, jardín, una universidad ecológica, una universidad cívica. Es decir, una universidad en donde ella respira, transpira. Ciudadanía, o sea, convivencia, respeto, libertad, valorización de lo humano, de la dignificación, en donde cada persona tenga posibilidad de desarrollar sus cualidades, sus inquietudes, en donde proliferen las manifestaciones artísticas, ambientales, deportivas, recreativas, sin ningún límite sino el orden, para evitar el desorden y la anarquía, eh, y en función de eso pues, cultivar permanentemente la, eh, o sea, la libertad como concepto creador. Entonces, yo sueño una universidad, eso, que sea un espacio humano, a escala humana, en donde el ser humano se, se siente identificado en sus mejores características.